Qué buen día para ir a trabajar. Trocitos de chocolate. Deprisa. Algo se acerca. ¡Alto! ¡Escoria de gominola! ¡Están cayendo cosas desde el cielo! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero el suelo! ¡Qué ha pasado a mi barrio! ¡Venga, Ethan! ¡Venga, Ethan! ¡Venga! Suelo firme, suelo firme, suelo firme. ¿Quién ha salido? ¿Qué es eso? ¡Vosotros! ¡Por favor, esperad! ¿Más soldados de esos? ¡Sí! ¡Más de nosotros! ¿Me hacéis un favor? ¿Me podéis dejar ir a trabajar? ¡Negativo! Ciudadanos de Guafel, no se alarmen. Hemos venido a extraer los recursos del planeta. Cualquier intento de evitar la cosecha será castigado con la muerte. Peñoneros, no lo vais. No te vayas tú. Anda, mirad por dónde viene otro. ¡A poder! La ciudad se está yendo a pique. Y yo llego tarde a trabajar. ¡Wow! ¿Pero qué? Está detenido, hombre del maletín. Vale, vale, vale. Yo ahora lo que menos necesito es luchar contra el robot. ¡Alto!
te muevas. Solo intento detenerte. Venga. Por favor, déjame detenerte. Solo tienes que quedarte quieto. Yo haré el resto. Solo quiero detenerte. Yo solo quiero ir a trabajar. Ya basta. Oh, vaya. Hasta luego. No, no, no te acerques. Estoy en el espacio y... Estoy en el espacio. ¡Ay, Dios mío! ¡Ese es mi planeta! ¿Qué le están haciendo? Ahora sí que no voy a poder ir a trabajar. Volviendo a la nave nodriza. Creo que tengo una idea. Con este traje que había en la nave podré ocultarme. Ahora solo tengo que ir con cuidado. Creo que eso no es chocolate. Un conducto de ventilación, perfecto. ¿Qué hacías en la ventilación? ¿Y no eres un poco bajo para ser soldado extraguaflino? No, no, no. Soy Ethan McCormick. He venido a rescatarte. Bueno, en realidad te he encontrado aquí por casualidad, pero voy a rescatarte. ¿Y,
¿Y con qué se supone que vas a hacerlo? Espero que lleves algo en ese maletín. Bueno, tengo el maletín. No, no creo que sea una buena idea. Tú échate a un lado. Vaya, gracias. No me puedo creer que haya funcionado. Por cierto, soy Erin. Encantado, Erin. ¿Hay más de los nuestros aquí? En la nave que iba yo, éramos unos 20. Con lo grande que es este sitio, no sé si habrá más. Vaya desastre. Sea quien sea esta gente, no sé cómo han podido hacer esto. Bueno, me voy a acabar con quien está detrás de todo esto. Ten, lo necesitarás. ¿Laxante? Vale, yo me lo guardo. Yo voy a liberar a los que venían conmigo y buscaremos si hay alguien más. Mucha suerte. Igual. Solo estoy mirando mi archivador. Lo compruebo y eso. Soy de los vuestros, chicos. Tan solo estoy mirando papeles. Para nada sospechoso. Tan solo estoy mirando mi archivador. Lo compruebo y eso. Soy de los vuestros, chicos. ¡No se pasa! ¿Dónde podría encontrar una tarjeta de paso? Por fin, tengo la tarjeta. Un poco de intimidad, por favor.
papeles y saco más papeles. Tarjeta de paso aceptada. Bienvenido, señor Johnson. Bien, y ahora arranco esto y nadie puede entrar. Alguien me ha robado la tarjeta de paso. Otra vez, Johnson. ¡Haz la alarma! Creo que me han pillado. Láseres de seguridad activados. ¿Láseres? Vale, a correr. Estos láseres van un poco rápido, ¿no? ¡Ah! ¡Cómo odio los láseres de seguridad! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Dios! ¡Está muy cerca el láser! ¡Por fin! ¡Qué calor estaba pasando! No sé cómo pueden ir con esa ropa. ¿Y eso? Pistola alimenticia. Precaución. No utilizar con seres humanos. ¿Seres humanos? ¿Apagar? ¿Encender? ¿Apagar? Ajá. Ahora cambia la cosa. Sí. Creo que alguien está jugando con la pistola. Es el sentido del maletín. Vamos a poner alto ahí, historia inmunda. Lechuga, banana, justo en la diana. No sabes dónde te has metido. Tranquilos, soy de los vuestros. Son los que me he pintado la cara de verde. Cuidado, que no arde con el rayo. No ha colado, ¿no? Te voy a dejar la cara con el zapato. Después de esto, no sé si empezar a comer más sano. Ya, ni me sorprende. ¿Se supone que sigo en la nave? Morgane.
Ya están todos. Ahora, a por ese tal Morgalen. Que espero que esté tras esa puerta, gigante. ¡Alto ahí! ¿Estás preparado? Estoy preparado. No, no lo estás. Porque estás a punto de conocer al majestuoso Barón Morgalen. ¿Eres un bebé? ¿Por qué me molestas? ¿A ti qué te parece? Ah, ya, tu planeta. Lo siento por eso, pero lo necesario es necesario. Y vosotros teníais lo necesario. ¿Pero qué polleces dices? Acabáis de cargaros mi planeta. ¿Qué es eso de lo necesario? Yo soy el Barón Morgalen. Alias, el genio que salvó nuestro planeta. Deja que te explique. Mi idea era coger los recursos que nos faltasen de otros mundos. Y como puedes ver, se nos ha ido un poquito de las manos. Pero es lo que hacemos. Sobrevivimos como podemos. Sabes que vas a morir, ¿no? ¿En serio? ¿Quieres un enfrentamiento? Aparte de la fuerza y los poderes psíquicos y demás, he salvado a una civilización entera, pero... ¿Qué has hecho tú, Ethan? Aparte de que tengo un maletín con el que te voy a dar en toda esa barrigota de bebé gigante, desde que tengo memoria. Ir a trabajar día tras día hasta que llegasteis vosotros. Bien, hacemos una cosa. Yo te tiro rayos con los ojos mientras veo cómo se derrite todo el azúcar de tu cuerpo. Es glucosa. Sí. Espera un momento. Karen, ¿cuándo llegamos al planeta Mungo? En 5 minutos. Vale, ya has oído. Tienes 5 minutos. Bien, me sobran 2. Karen, conéctame los cables. Parece que su silla tiene algún tipo de escudo. No podré dispararle hasta que lo saque de ahí. No puedes escapar.
¿Qué crees, que por quitar el suelo vas a detenerme? Solo intento agilizar las cosas. Muérete ya, pesado. ¿Malditos escudos? Así que así es como termina esto. Espera un momento. Este final es un bodrio. Ni siquiera salgo vivo de esta. Vamos a rebobinar un poco.